La bandera de España es el símbolo ante el hecho de servicio a España. Esta dimensión trascendente de compromiso entre el militar y España tiene su expresión en la bendición de la enseña. Presidente de la Región de Murcia, ministra de Defensa, alcaldesa de Cartagena, autoridades civiles, saludo también al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, al coronel jefe de la Fuerza de Guerra Naval Especial y a los componentes de esta unidad. Amigas, amigos, queridas familias, como me sucede siempre, hoy siento que mi tarea institucional se alinea y se conecta con el sentir general de nuestra sociedad. Los españoles apreciamos, apoyamos, respetamos y admiramos a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso estar en Cartagena, una ciudad vinculada y comprometida con la Armada desde hace tanto tiempo, es una alegría y un privilegio que agradezco. Entregar la bandera a la Fuerza de Guerra Naval Especial supone poner en valor ese compromiso del que habláis en vuestro lema, un compromiso sereno y audaz, que sin ninguna duda significa que los hombres y las mujeres que componen esta unidad de operaciones especiales firman ese compromiso. Somos conscientes de lo exigente que ha sido vuestra preparación y de las condiciones extremas en las que trabajáis. Por eso estamos siempre en deuda con vosotros, con los 187 efectivos dispuestos en todo momento para llevar a cabo misiones complejas y delicadas que contribuyen al mantenimiento de la paz y de la seguridad. A los que hoy no nos pueden acompañar por estar precisamente cumpliendo su misión, nuestro recuerdo y el deseo de que vuelvan a casa muy pronto, sin novedad y con el deber cumplido. A las familias de todos, mi reconocimiento y cariño por su apoyo y su comprensión. Gracias por esta acogida tan cálida y por hacer de este día un encuentro ejemplar y necesario en torno a uno de los símbolos que nos unen a todos los españoles, nuestra bandera. Muchas gracias. Vamos a ser testigos de la entrega a la Fuerza de Guerra Naval Especial de la enseña nacional, símbolo que nos une y representa a todos los españoles. La Fuerza de Guerra Naval Especial constituye la aportación de la Armada al esfuerzo conjunto de las operaciones especiales y contribuye con sus capacidades tan específicas a la defensa nacional y a la protección de los españoles en y desde la mar, cuyo lema les describe a la perfección: serenidad ante el peligro y audacia en la adversidad. Me gustaría dirigirme a los miembros de la Fuerza de Guerra Naval Especial aquí presentes para pedirles que se sientan muy orgullosos de lo que representan y de la bandera que hoy van a recibir, y para animarles a ellos y a todos los miembros de la Armada y, por tanto, de nuestras Fuerzas Armadas, a que continúen trabajando con la entrega y ejemplaridad que les caracteriza en su servicio y amor a España. Todo nuestro agradecimiento y nuestro orgullo por su labor.